esta vez trasciende, las actividades de legado trascienden el deporte. Uh-huh. Y además de haber apoyado también en el sector salud, construyendo hospitales, proveyendo de oxígeno también a los hospitales, en esta ocasión estamos ayudando a la educación, haciendo donativo de televisores a colegios de extrema pobreza, para que los alumnos puedan seguir sus clases de Aprendo en Casa a través de estos dispositivos. Yo creo que el funcionario público tiene un compromiso social con la ciudadanía. En legado sabemos muy bien eso. Estamos muy comprometidos con nuestro trabajo. Sabemos de que el esfuerzo que hagamos para todas las actividades que nos encomienden o que tengamos que realizar, la hacemos con mucho cariño pensando en la ciudadanía. La situación de pandemia hace que cambie muchas prioridades. Uh-huh. Inicialmente nosotros teníamos un plan de cómo hacer donativos para diversas entidades públicas. Uh-huh. Cuando inició la cuarentena, nos dimos cuenta de que esos televisores que habían sido comprados para la Vía Panamericana podían tener una utilidad para el sistema educativo. Uh-huh. Quizás antes de la pandemia no hubiera sido así. Claro. La pandemia genera de que las personas busquen un distanciamiento social para poder estar bien, ¿no? Y la educación no permitía de que los alumnos puedan llevar clases en un aula, ¿no? Entonces tenían que seguir clases a través de medios electrónicos y en muchas regiones no hay acceso a internet o no hay computadoras o no cuentan con celulares de última tecnología para que puedan ver video, ¿no? Quizás los televisores, ¿no? Al tener un alcance a través de antenas, a través de una señal abierta, podían seguir las clases de Aprendo en Casa. Uh-huh. Y eso hace de que ellos puedan desarrollarse a través de una acción del legado de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos.